Para la entidad financiera, las proyecciones están pintando favorables para El Salvador en los primeros tres meses del 2021, reportando un incremento en el comercio exterior influenciado por el alza en la economía internacional. El Salvador batió récord, una cifra récord en exportaciones mensuales. A marzo 2021, el país exportó 574 millones de dólares, cifra jamás registrada en la historia del país en exportaciones. Si comparamos a marzo 2021 con marzo 2020, el incremento es mucho mayor, con un 30.8% de incremento que representan 135 millones de dólares adicionales. En el concepto de remesas familiares también se reportó un aumento, donde un 95.4% son enviadas desde Estados Unidos, cifras históricas según el sistema financiero salvadoreño. Vamos a notar un crecimiento histórico, nuevamente otra cifra récord batida. En la historia del país, ningún mes había recibido tanto dinero en remesas como marzo de 2021. En marzo se recibieron 683 millones de dólares producto de remesas, que si lo comparamos con febrero de 2021, tenemos un incremento de 34.8%. El 99.6% de los municipios de El Salvador, es decir, 261 municipios crecieron en sus remesas recibidas. Informaron del aumento de ventas con los principales socios comerciales, siendo la región centroamericana la que tiene la mayor demanda de bienes a El Salvador. Estados Unidos pasó a segundo lugar en el destino de las exportaciones. El primer lugar actualmente es de lo corresponde a Centroamérica, algo que es bastante importante. Tenemos un tratado de libre comercio, están más cerca, los costos son más bajos. Entonces, ya no dependemos de Estados Unidos en las exportaciones, en lo que estamos viendo en el primer trimestre, dependemos más de Centroamérica. El aumento de las exportaciones y fluidez comercial obtenidas en el primer trimestre es atribuido, según el BCR, a la demanda internacional y el progreso en el clima de inversión. La competitividad y el clima de negocios en El Salvador está mejorando. Los trámites también, todas las acciones que el gobierno está impulsando para simplificar y para agilizar los trámites están dando los resultados previstos. Los empresarios tienen un mejor clima de negocios, miran una estabilidad en El Salvador y obviamente están invirtiendo más. Si invierten más, también hay que destacar también que la demanda internacional ha subido. El Banco Central de Reserva prevé un panorama positivo para este 2021, recuperando la caída de ingresos que el país obtuvo el año pasado a raíz de la pandemia por COVID-19. Con imágenes de Kevin Méndez para el noticiero, Yesenia Aguilar.